Muchas personas se quedan atascadas en sus creencias limitantes y se la pasan buscando recursos para poder superar esas creencias limitantes, escudriñarlas en su, en su subconsciente, rastrearlas para poderlas neutralizar, para poderlas eliminar una por una. Y entonces aplican técnicas de todo tipo. Pero hay algo, hay un recurso muy simple, muy fácil que te coloca por encima de tus creencias limitantes. No importa, en realidad al universo no le importan tus creencias limitantes, lo único que le importa es que estás vibrando en el momento presente. Si una persona se la pasa trabajando sus creencias limitantes, días, semanas, meses y años, y se enreda en ese tipo de situación, en ese tipo de, de trabajo, pues este, imagínate la señal que le está enviando al universo, creencias limitantes, creencias limitantes, creencias limitantes, y no sale de ahí, no sale de ese enredo, no sale de ese laberinto. Entonces, al universo no le importa, no le interesan tus creencias, no le interesan tus creencias. Es más importante lo que estás sintiendo a cada momento, hoy, cómo te despertaste el día de hoy. Te despertaste con preocupaciones, con miedos. ¿Qué vas a hacer? Ese tipo de cosas. Te lo repito, al universo no le importan tus creencias. Lo único que importa es lo que estás vibrando, lo que estás sintiendo. No hay más. Ahora, esto no quiere decir que no debamos trabajar las creencias limitantes. Por supuesto que sí lo debemos hacer. Sí pero vamos a hacerlo de una forma deportiva, sin involucrarnos tanto en el proceso, ¿sí? enfocándonos más en nuestra vibración habitual, más que en el trabajo de liberación de creencias limitantes, que sí hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero insisto, en una forma deportiva, ¿sí? este, sin darle tanta importancia. Simplemente detectar creencias limitantes ah, y soltarlas y liberarlas. ¿sí? Tranquilamente, hay recursos para eso. Pero lo más importante es que quiero que entiendas que aquí y ahora, independientemente de las creencias limitantes que tengas, que puedas tener, tú puedes eh, cambiar tu situación. Todos podemos. ¿Sí? Cómo cambiando nuestra vibración, cambiando nuestro enfoque, cambiando nuestro sentir, porque es al final de cuentas lo único que importa, es, es lo único que interesa. Las creencias, por supuesto, que interesan y son las que mueven a una persona, pero tú puedes, en un momento determinado, colocarte por encima de tus creencias, tomando el control de la forma en que te sientes a cada momento, a cada instante. Sí, independientemente de las creencias, supuestas creencias limitantes que creas tener, te puedes colocar por encima de ellas, y a medida que haces esto, sobre la marcha, en la medida en que empiezas a sentirte bien, en la medida en que empiezas a trabajar eh, la forma en que te sientes, buscando elevar tu vibración, ok. Vamos a dedicar tiempo también a liberar creencias limitantes, sí, pero vamos a hacerlo de una forma juguetona, sin involucrarnos tanto emocionalmente en ese proceso. ¿Me explico? Y es muy simple, muy, muy simple colocarse por encima de tus creencias limitantes. Para empezar... Date cuenta que tú no eres tus creencias, tú no eres tus creencias, tú eres muchísimo más que cualquier creencia que puedas tener, tú eres muchísimo más que cualquier pensamiento que puedas tener, tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus creencias. ¿De acuerdo? Si tú, por ejemplo, ahorita mismo, te sumes en un estado de meditación, y empiezas a sentir la plenitud que ya eres. La plenitud que ya eres. No la plenitud que algún día tendrás, sino la plenitud que ya eres. Contactas con tu ser interior, con la fuente, que siempre está vibrando abundancia y bienestar. Y plenitud. ¿Qué significa plenitud? Tenerlo todo, todo lo que puedas desear o necesitar aquí y ahora. Tú te sumes en un estado meditativo por cinco minutos, diez minutos, o el tiempo que quieras, sintiendo esa conexión, esa unidad con tu fuente, con esa plenitud absoluta que ya eres, en esos cinco minutos o diez minutos o quince minutos, ¿qué estás vibrando? Plenitud. Estás vibrando tu esencia, que es plenitud. En ese momento, en ese estado no te hace falta nada o sea tú puedes empezar a razonar aquí y ahora en este momento en este estado solo solo experimento plenitud qué me falta no me falta nada carezco de algo no no carezco de nada porque todo lo tengo en este momento en este estado estoy unificada con la plenitud con la plenitud que yo soy entonces empiezas a sentir esa plenitud cómo cómo se cómo se eh, cómo se extiende por todo tu cuerpo, por todo tu sistema, por todo tu campo y empiezas a vibrar plenitud, empiezas a permitir que la plenitud que ya está en ti se manifieste, se manifieste en tu cuerpo, en tu sentir, en ese momento, porque esa es tu verdadera realidad. En ese estado, lo repito, te das cuenta de que no te hace falta nada, no careces de nada, no adoleces de nada. Porque eres plena, has sintonizado con la plenitud, eres una con la plenitud, con la plenitud que ya eres. En esos 10 minutos, 5 minutos o 15 minutos, lo que sea, la señal que estás vibrando es de plenitud. Ahí ya cambias tu vibración, cambias tu enfoque y te unificas con la plenitud y empiezas a vibrar plenitud. Y así las cosas tienen que cambiar. Ahí... En este caso, tus creencias limitantes o falta de ellas no interesan, no importan, porque tú te estás colocando muy por encima de las creencias que puedan estarte saboteando en la vida. ¿Sí? Estás yendo muchísimo más allá de las creencias limitantes y te estás unificando con la plenitud. <music> Mi recomendación sería la siguiente. Mira, lo que puedes hacer cada día es dedicar tiempo, si puedes hacerlo tres veces al día mejor, sería excelente, dedicar tiempo a meditar durante por lo menos cinco minutos y extiéndete todo el tiempo que quieras porque te vas a sentir muy bien en ese estado que vas a querer permanecer el mayor tiempo posible. Entonces, dedica tiempo cinco minutos tres veces al día por lo menos cinco minutos asumirte en un estado meditativo tranquilo apacible cierras tus ojos haz unas respiraciones profundas relajas tu cuerpo y te enfocas en tu respiración tranquilamente Olvídate de todo, saca de tu mente todo pensamiento, déjalo pasar, deja pasar tu, todo pensamiento molesto, todo pensamiento de inquietud, de preocupación. Simplemente déjalo pasar, no te enganches a, a ese tipo de pensamientos, ¿ok? Entonces, en ese estado de quietud, empieza a darte cuenta que ya eres una persona plena en todos los aspectos, no te falta nada, no te hace falta nada, no careces de nada, simplemente eres plenitud en ese momento y empiezas a sentir esa plenitud. Date cuenta, date cuenta, o toma conciencia, mejor dicho, de que en tu interior está la fuente de todo bien, que siempre está vibrando plenitud, ¿de acuerdo? Entonces tú lo que vas a hacer es uh, unificarte con esa fuente en tu interior que es todo plenitud, aquí y ahora, que no carece de nada. Y tú eres una con esa fuente. Entonces empiezas a sentirte plena, empiezas a sentirte muy bien, empiezas a sentir el bienestar, el bienestar que te da la plenitud. Puedes decir, puedes razonar, puedes decir mentalmente o en voz baja, yo en este momento soy plena. Estoy unificada con la plenitud. Estoy unificada con la plenitud que yo soy. Soy una con mi fuente. Soy una con la plenitud. ¿Carezco de algo? No, no carezco de nada. Todo lo tengo. Todo lo que pueda desear o necesitar está al alcance de mi mano. Porque soy plena. Soy plena en este momento. Y como soy plena, pues mi mundo físico, mi experiencia de vida tiene que reflejar esa plenitud. No hay de otra. Como es adentro, es afuera. Cuando haces esto empiezas a sentirte muy bien, empiezas verdaderamente a sentir la plenitud. Entonces, eh, puedes eh, extenderte todo el tiempo que quieras en ese estado, puedes, eh, no sé, dedicar eh, por lo menos cinco minutos, ¿sí? pueden ser diez minutos, quince minutos o más, vas a querer permanecer en ese estado agradable. De bienestar, de plenitud, de dicha, de gozo, donde sabes que no te hace falta nada, que todo lo tienes. ¿De acuerdo? Entonces aquí más que nada la clave es unificarte con la fuente dentro de ti que ya está vibrando plenitud. ¿Sí? Ahí, en esa fuente, ese tesoro interno que tienes, ahí no careces de nada. Ahí está todo lo que puedas desear o necesitar en la vida. Tienes plenitud de todo, de salud, plenitud de salud, plenitud de dinero, plenitud de abundancia, plenitud de relaciones satisfactorias, plenitud de amor, plenitud de oportunidades en la vida, plenitud de todo, 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 todo lo que puedas desear o necesitar, ya está ahí en ti. Solo unifícate con esa plenitud para que ésta se manifieste en tu vida.